noche a todos, excelente casi fin de semana. Y pues, ¿qué creen? El día de hoy les damos la bienvenida con estas hermosuras. Yo estoy con Digi. Y Dolly, que está tremenda aquí. Están muy inquietas, así que la dejaré en libertad. Bueno, pues bienvenidos a todos. La verdad que estamos como muy contentos. El tema de hoy está enfocado en estas maravillosas mascotas y la importancia que están teniendo en esta pandemia. Así que... Buenas noches, chicas. Bienvenidas. Gaby. Muchísimas gracias a todos por seguir viéndonos. Ya vieron que estamos así como que ya no tenemos que hacer. Yo estoy aquí batallando con esta Dolly que ya dejó. Yo soy más de perros que de gatos, pero bueno. No, pero mira, ella está encantada conmigo. Sí, pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando todos estos aspectos que la verdad nos parecen de bastante relevancia, el papel que juegan las mascotas en cada uno de los hogares también que nos están viendo, y bueno, pues chicas, quisieran compartirnos, vamos a tener también a alguien especialista en este tema que nos va a compartir más y nos va a dar más información, pero a mí me gustaría saber, ¿en sus casas tienen mascotas, no tienen mascotas? Sí, yo tengo a Mimi, bueno, no es mía, ¿verdad? Pero es de mi sobrina, Mimi, que es una French, que es tremenda y que la amo. Sí, no, yo tengo una, bueno, mi nena tiene una conejita que se llama Copita, entonces es una conejita y brincando. Sí, está. Oye, pues yo creo que todo el mundo, ¿tú tienes? No, es así. Yo tuve un pastor belga, él lo dormimos hace un año ya, casi. Pero ya estaba grande. ¿Qué edad tenía? 15 años casi. Sí, la 15. Verdad que sí. Entonces. Ay, no, la verdad es que sí, los mascotas como... son algo increíble en las vidas de cada ser humano. Yo creo que todo el mundo hemos crecido con una mascota, ¿no? Sí, y sobre todo la importancia que tuvieron las mascotas justamente ahora en tiempos de pandemia, ¿eh? Así es. Bueno, toda la vida ha tenido y ahora más, ¿no? Pues, en esta situación. Sí. Y pues ese es el tema de hoy, ¿no? La verdad es que, híjole, son muchas cosas, muchas situaciones. Creo que fueron para mucha gente como que algo que, bueno, un ser humano, bueno, porque es un ser vivo, claro, ¿no? Una compañía que jugó. Se acompañó, ¿no? Un acompañamiento increíble. La verdad es que quienes estuvieron desde casi toque de queda en el inicio de la pandemia y no tuvieron pues este contacto, ¿no? Con otras personas. Pues las mascotas fueron súper importante, tanto para niños, adultos, solteros, bueno. Entonces yo creo que sí, ese tema va a ser de gran relevancia, chicas. A ver, quisiera... ¿Has tenido muchos animales? Yo, fíjate que tuve una mascota, bueno, he tenido creo que en mi vida, pero o sea, de forma personal, dos mascotas que quise mucho. Junior, que fue recientemente, bueno, murió hace como 2 años más o menos, pero estuvo conmigo 19 años. Wow. Era un French Poodle que estuvo 19, entonces la verdad fue una mascota que no, yo tengo ahí todavía su foto en mi refri y está presente, no me acuerdo mucho de él. De hecho, a Mimi, a la mascota de mi sobrina, de repente le digo Junior, y yo, ay, no es Junior, es Mimi. Sí, sí, es verdad eso. Nosotros en la casa de ustedes hemos llegado hasta tener hasta 30 perros. Wow. ¿Qué? Sí, porque nadie lo sabe. Lo que pasa ¿Adoptaron es que a mi hermana le regalaron una braco alemán, como esas orejoncitas, uh-huh. Pero era de así, haz de cuenta que la botaron y nadie la quería y mi hermana la cuidó. El amor fue incondicional, la traíamos como una hija, viajamos con ella y le pagábamos el boleto de autobús. Nos dejaban llevarla como acompañante, vamos. Y ella se empezó, la cruzaron, pero mi hermana es súper cuidadosa, eso sí, como si fuera su hija. Vitaminas, todo un acompañamiento brutal. Qué padre, es importante. Eso, el amor hacia las mascotas, no nada más como si fueran como monetario. Sí. Simplemente cuando nacieron los perritos, todavía no había bebés en la casa. Lo que hicimos, porque mi hermana la ayudó a tener a los perritos, o sea, le ayudó a la cachorra. Y no había, porque ella no tenía tantas, como tetitas para darle de tomar. Y lo que hicimos fue comprar leche NAN. Leche NAN y compramos mamilas y así le dimos de tomar a todos los perritos y así los crecimos. Y había uno en especial que se llamaba Rocky, que igual, o sea, se peleó con otro perro y me lo mataron. Pero ese perro a mí me dolió. Por eso lo que decías, pero es tu alma totalmente. Sí, yo sí hemos llegado a tener 30 perros porque se han... Pero no los hemos querido regalar, o sea, ni vender, así como que cuidábamos mucho el otro, y bueno, y poquito a poquito se fueron creciendo y se fueron yendo. Se convierte parte de la familia, sí. ¿No? Es
ya hasta se pidan como, como nosotros. Por ejemplo, ahorita tan importante es las mascotitas en esta pandemia. ¿Sí? Que miren, aquí en el estudio de MVM, ya vieron, están Dolly y Digi, que son parte de la familia MVM. Entonces, en las historias nos van a ver. Aquí andan jugando y andan súper a gusto, se meten en grabación y... Sí, en el otro programa también fueron protagonistas de esto. De hecho, algo súper importante del por qué el programa fue porque muchas personas no sabían la importancia que tenían los animales. ¿Sí me explico? Ahorita, sobre todo, que muchas personas estuvieron solos. Lo que decías, claro, que estuvieron muchas personas solas. Los niños, por ejemplo, mi hija feliz con su conejita. No había con quién se acompañaba más que con la conejita. Dije, pues sí, porque perfecto. No tenía dónde ir, dónde salir. Claro. Sí, también bueno, muchas familias tienen como limitante entre los niños, los bebés, no mascotas, no. Sin embargo, sí, hay otras que están en contacto desde siempre, ¿no? Con los niños, como dices tú, juegan un papel importante, pero también en adultos, ¿no? Claro. En parejas, a lo mejor en, no sé, alguien que vive solo. El papel de no nada más estar encerrados por pandemia, sino todo lo que implica, porque también es una responsabilidad, claro. No nada más es, pues es a lo mejor compañía y demás, sino es un cuidado, es una responsabilidad social cuando pasea, con toda la actividad que puedan tener fuera de casa, ¿no? Entonces yo creo que también hay que estar conscientes de que no adquirir sí. O una mascota o adoptarla por a lo mejor que el niño por gusto, se entretenga, ¿no? Claro. Sino estar conscientes también de esta responsabilidad porque es un ser vivo. Claro, y yo por ejemplo ahorita he notado muchísimo que la gente ya es muy consciente socialmente, como dices, yo cuando veo que salen a los parques, veo mucha gente con la bolsa para levantar las heces uh-huh. de los animales. Yo la verdad que a mí me ha sorprendido esa parte de que la gente cada vez respeta a la parte de los animales, el animal que tengan, por ejemplo, perros, que es lo más común que sacan a pasear, pero sí yo lo noto que la gente es muy responsable ahora socialmente. Aparte de eso de que también yo he visto que muchas parejas, en lugar de tener hijos, están pues adoptando animales. Sí, efectivamente. Lo han visto, yo lo he visto muchísimo en redes sociales. Yo tengo varios amigos que tienen muchos perros con sus perrijos, le dicen perrijos. Entonces, pues es una forma de sustitución, ¿no? De, claro. A lo mejor, no sé, a lo mejor no pueden tener hijos, quién sabe. Claro. Y mejor deciden adoptar. Y está muy bien, ¿no? Qué bueno. Y es más, claro, a mí, por ejemplo, se me hace súper bonito esa parte de los animales. Es como muy sensible. A mí, en mí en lo particular, los animales a mí sí me, como que me mueven, como que, ay, quiero estar así jugando a los animales. Pero obviamente, muchas veces en los espacios, lo que decíamos, no te permiten, en ciertas casas no te permiten cuando rentas, no sí, te por permiten. Espacios, por áreas ¿Qué mascota más rara han tenido ustedes? Hay un hámster. No, ¿hámster? No. Ay, sí, mi hermana, a mí me da miedo. Sí, yo también tuve un hámster. No, yo no he tenido mascotas raras, solo, de hecho, con perros, no me llaman la atención los gatos. No, no yo tengo una amiga también que tuvo de mascota un puerco espín, o sea, desde bebito así. Ay, se ven preciosos, ¿no? Pero no, digo, un puerco espín, ¿no? Está cañón. Pues ya ven que los Emiratos Árabes, ya ven que tienen su reino de... Sí, o sea, te tienes también que acoplar a las condiciones del espacio que puedas brindarle precisamente a la mascota, ¿no? Y como volvemos a lo mismo, esta parte de la responsabilidad social. Pero bueno, en cuanto también hablar algo importante de las marcas, ¿qué tal las marcas que ahora con esto del contacto con las mascotas precisamente han impulsado y innovado nuevas pues utensilios, marcas que se han potencializado por lo mismo, ¿no? Por las necesidades que han aumentado? Claro, porque yo lo noté el otro día, estaba viendo un programa de negocios. Ya hablaban justamente sobre la importancia del alimento para los animales, ¿eh? O sea, que dijeron que era, en cuanto a negocios, es una tendencia, ¿eh? El sí. alimento, por ejemplo, la ropa de los perritos, la ropa de que visten a los animales, ya ves que Navidad, Halloween, sí, muertos, sí, sí, sí. La gente se desvive por el amor a los animales, y digo, a mí me encanta, ¿no? Digo, yo no vestiré un perro, digo, por el calor que se siente, ¿no? Pero sí, o sea, ay, mírenlos, vean, es que tienen que ver sí, estas no, cositas. Sí, no, la verdad es que definitivamente yo creo que en esta época una mascota como tal, independientemente que sea gato, perro, siempre es un acompañamiento y un apoyo muy importante para el ser humano, que además nos alienta, nos... ¿Y qué fidelidad mejor ay, que la de una mascota? Amor, una mascota jamás te va a reclamar, jamás, al contrario, va a estar siempre de forma incondicional para ti.
y eso es algo increíble, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegaba cuando tenía mi mascota, llegaba y le contaba, o sea, como si fuera alguien más, le contaba todo lo que me había pasado, lloraba con ella, le contaba mis desamores, todo, ¿no? Y, pero te entiende perfecto. Te entiende, claro. O sea, yo a mí me sorprendía porque, bueno, Rex estuvo 15 años en casa y yo recuerdo perfectamente que, créame, antes de llegar a mi casa decía era tarde y era Rex, ¿no? En la entrada, viéndome así como, oye, has llegado muy tarde, o sea... Quizá es algo muy muy trivial, pero es esa comunicación y ese contacto que tienes sientes, con una mascota. Claro. Que al final sabe tu día a día, tu rutina, ¿no? Y como es un lenguaje de ya llegué, ¿no? Entonces sí, sí es bonito esa parte de llegar y contar o hablar o platicar algo. Oigan, ¿y a ustedes alguna parejita o algo así les han regalado alguna mascota? No. Sí, yo con mi ex. Cuéntalo. No, pues con mi ex esposo. Bueno, sí. Mi ex esposo, porque, no saben, estuve casada 7 años. Ahora es soltera. Saludos. Saludos, ex. Entonces ahí teníamos un schnauzer, adoptamos un schnauzer, bueno, compramos un schnauzer. Y pues fue una mascota para nosotros, ¿no? Un buen tiempo hasta que se murió. Y ahí, por ejemplo, esa conexión. Emocional sobre todo entre la relación que hubo y el perrito, ¿lo sentiste más? Claro, definitivamente, ¿sí? Siempre es algo, no sé, inexplicable, ¿no? Siempre se acoplan, se adaptan y nosotros también, ¿no? De alguna forma era nuestro hijo, una sustitución como te comentaba hace rato, y para nosotros fue un hijo esa perrita. O sea, en total has tenido 2 animales. Dos. En total he tenido 3. No, no estamos hablando de eso, no, o sea. Es que no me acordaba de cuando estuve casada, la primera fue. Bueno, estamos hablando de mascotas, mejor vamos a ponerle mascotas. Bueno, vamos a seguir hablando y vamos con nuestra invitada ahorita después de este corte. Wow. Ahorita regresamos. Rehabilité Fisioterapia. Somos un centro de terapia física y rehabilitación especializados en traumatología, deportiva, estética y de relajación. Nos ubicamos en calle 21 de marzo 604, Colonia 5 Señores. Citas al 951-509-3674. ¡Te esperamos! Gran invitada el día de hoy. A ver, preséntate. Pues muchas gracias primero por invitarme y por invitarnos en general a mi equipo para poder dar a conocer este increíble proyecto que llevamos a cabo ya hace un año. Y pues yo soy Estefanía, soy la representante, soy la fundadora de Colitas Felices de Oaxaca, que actualmente pues está causando mucho revuelo con el tema de las adopciones responsables. Colitas Felices de Oaxaca, a ver, ¿cómo nace? Se deciden más. Pues nos decidimos a partir de que éramos rescatistas independientes. Mi amiga Maurita, la conocí a ella en la primaria, entonces ya teníamos mucho tiempo de relación de amistad. Coincidimos un tiempo en algún rescate, entonces decidimos unirnos. Y pues comentando con ella, platicando, decidimos hacer esto público. Los rescates los quisimos hacer públicos, no tanto para pedir donativos, etcétera, sino para causar un poquito más de educación, ¿no? Y conciencia ante las personas que ahorita pues creemos y que tenemos como mucha fe, que son los jóvenes. Entonces ahorita pues ese es como el tema que estamos tratando de hacer.
Oye, Frida, perdón, ¿cuál ha sido el rescate más? Estefanía, ¿no? Estefanía. Perdón, ya las cosas en vivo. ¿Cuál ha sido el rescate como más, que lo tengas más grabado? Híjole, el rescate del Sam y Laika. Fueron dos perritas que encontramos en San Jacinto Amilpas. Estaban amarradas con alambres. A Sam, digamos, le cortó como unos 5 centímetros de profundidad del alambre. Entonces, estaban amarradas como 30 centímetros, no se podían acostar, no podían buscar comida. Entonces, yo creo que ese es el rescate como que más nos marcó muchísimo. Pero, pues, parte de eso también es aprender un poco de resiliencia con estos temas para poder ayudar a más, porque si decaemos un poquito, ¿no?, en esos temas de depresión o un poquito en tenerles como esa sensibilidad máxima, pues caemos en que no podemos seguir ayudando a más por el tema de nuestros sentimientos, salud emocional. Está cañón, ¿verdad? Mucha salud emocional. Oye, ¿y la gente lo reporta o cómo es? ¿Cómo rescatan? Pues actualmente estamos como en Instagram, entonces es la red social en la que más nos llegan casos. Nos llegan casos de todas partes de aquí, de Valles Centrales. Entonces, incluso hemos podido ayudar a personas que también no tienen como muchos recursos, pero les gusta ayudar. Entonces, a cambio de eso, pues a nosotros nos gusta ver a los animalitos que estén, pues, en excelentes condiciones, que estén esterilizados y que tengan una mejor vida. ¿Y entonces, ustedes gestionan esa parte de la esterilización? Ahorita, pues justamente emprendimos un proyecto que se llama Plaquitas con Causa y tenemos otra tienda que se llama Buble Tienda, que son productos artesanales que hacemos para ayudar a la causa. Entonces, con esos fondos que recaudamos de ahí, podemos ayudar económicamente tanto a nuestra causa como a causa de otras personas. Y aparte, supongo, los donativos que les llegan, ¿no? Claro que sí, igual pues hay personas que muchas veces ven las historias y dicen, oye, yo puedo aportar un poquito de esto, pues sí, lo recibimos y justo les mandamos siempre los comprobantes para que no haya como ningún una circunstancia. Sí, ¿no? Sí. Fíjate que en pandemia, ahora justo cómo lo han vivido, o sea, cómo ha sido el contacto, digo, porque al final de cuentas, pues son otras condiciones, ¿no? Sí, aumentaron los casos, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿cómo? Pues hay dos, ¿no? Dos vertientes como muy importantes dentro del COVID. Actualmente, pues hubo muchísimas adopciones el año pasado, entre mayo y julio. Logramos el año pasado 300 adopciones responsables. Entonces, ahorita estamos viendo como la otra cara de esta situación de la pandemia, que viene ahora la situación un poco económica. Ahora ya las personas no tienen como esa seguridad, ¿no?, de poder tener más perritos en casa o poder adoptar. Entonces estamos como un poquito tristes en esa situación ahorita. Limitado, ¿no? Sí, porque han bajado demasiado las adopciones este año, pero pues tenemos fe. Y por ejemplo, ¿ustedes dónde tienen a los animalitos? O sea, ¿tienen ustedes un espacio o como un refugio? Justo esto no lo sabe creo que la mayoría. Ay, pero ya se van a enterar. Sí, aquí se van a enterar. Justo resguardamos en nuestras casas, por ejemplo, yo vivo en un departamento, en mi departamento tengo ahorita 8 gatos, ahí mi mamá pues como que todavía, ¿no?, me dice, oye, pues un poco menos, pero sí, la realidad es esa, resguardamos desde casa, mi compañera Mau también, desde su casa, ahorita somos 7 integrantes, entonces tenemos un poquito de oportunidad en resguardar en casa de uno. Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante toda esa labor que hacen. Yo conocí a Estefanía precisamente porque a mí me gustan las mascotas y de algún post me llegó de que adopción de mascotas y empecé a compartir y de esa forma las conocí y luego han estado en algunos mercaditos como el Pink Market donde también ahí tuvimos la nos saludamos. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que la gente sepa que hay un lugar, un espacio donde pueden adoptar, porque yo creo que es lo más viable y lo mejor, ¿no? No comprar, sino adoptar más. Adoptar. Y cuando hacen este proceso de adopción, ¿hay algunas características? Obviamente las que se refieren, una ficha, datos. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que la persona está perfilada para la adopción?
Pues sí, justamente para no caer como en este tema de otra vez de abandono o de maltrato, revisamos muy bien siempre a los adoptantes. Digo, es un tema también de seguridad para nosotras como rescatistas, por toda la labor que se hacen con los animalitos, para tener seguridad de que no vuelvan a ser maltratados. Entonces tenemos filtros de adopción, usualmente pedimos igual datos un poco personales, pero de la misma manera ellos tienen como la confianza con nosotros, porque obviamente solo lo utilizamos para revisar, pues que queden en buenas condiciones, en buenas manos. Entonces, pues todo el proceso se lleva como muy, muy de la mano con el adoptante. Cualquier pregunta, cualquier cosita por ahí que a lo mejor ellos tengan, es que yo nunca he tenido un perrito, ¿cómo se le hace? ¿Cómo le enseño? Entonces, pues por ahí todo eso les vamos como orientando para que no tengan como esa inseguridad. Pero sí, es que sean solo adopciones responsables. Que sepan que es lo que decía Claudia hace rato en el anterior bloque, que no nada más el tema de tenerlos por acompañamiento, sino nada más es la responsabilidad que conlleva. Sí, claro, pues un perrito va desde hasta los 15 años, como ahorita los 19, con una muy, muy buena cuidado y calidad de vida. Entonces, precisamente es eso lo que buscamos, que los perritos puedan llegar a una mejor calidad de vida, que tengan todo lo necesario para que puedan como recuperarse también de todo el maltrato que han sufrido. Porque sí, psicológicamente también ellos sufren demasiado. Sí, entonces, de repente les cuesta a los adoptantes pensar que nunca van a quitarse como ese chip de maltrato de, oye, estoy barriendo y mi perro me ladra. Porque obviamente, sí, precisamente, pues por eso. Tratamos siempre también de trabajar a la mano con otras especialistas, porque digo, nosotros rescatamos y demás, pero no somos especialistas, por ejemplo, veterinarias o asesoría canina. Entonces, justo buscamos también aliados. Otras compañeras que se dedican a eso. ¿De dónde nace este amor? ¿Desde chiquita te nació esto? Sí, desde chiquita yo era muy como muy animalista en el tema desde los pajaritos incluso, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho como verlos muy contentos, ¿no? No me gusta pues verlos muy tristes y que estén como acorralados. Me gusta mucho el tema de cuidado y todo. Oye, entonces, te ha tocado llegar y a lo mejor entrar hasta en una discusión con una persona cuando ves que están maltratando a algún animal. Sí, demasiado. Incluso pues hemos tenido problemas incluso como de querer cerrar la cuenta por nuestra propia privacidad. Ha habido personas que incluso han llegado a agredirnos verbalmente y psicológicamente. También hemos tenido unas altas y bajas. Entonces es a todo lo que nos enfrentamos en este sí, ámbito. Pero afortunadamente de eso vamos aprendiendo y vamos siendo un poco más fuertes. Y es verdad lo que decía hace rato Ari, de que se van haciendo aliados, ¿sí me explico? Porque ahorita, por ejemplo, es algo que ya llegas a otro medio y la gente empieza a ver, si ahorita tuvieras que pedir algo a todas las personas que nos están viendo y que esté dentro de sus manos de ayudar, ¿qué sería? ¿Qué les hace falta? Mucho, yo sé. Mucho, pero algo que tú puedas pedir ahorita. Una lista, muy bien. Pues precisamente esterilizaciones. Apadrinamientos de esterilizaciones, ya, es lo que más necesitamos, padrinos, madrinas, que quieran esterilizar a una perrita de la calle. Usualmente también nosotros somos conscientes de que no podemos juntar muchas perritas y a veces ya están muy grandes. Entonces también nosotros sabemos que no tienen muchas esperanzas de que se adopten por el tema de que están muy grandes. Y entonces todo ese tema de verdad que nos cuesta muchísimo a nosotros, porque no los recogemos, las esterilizamos, las tenemos en casa y luego pues volver a reubicarlas en la zona donde estaban, es muy triste la verdad, pero es algo necesario para poder seguir ayudando a más. Es lo que decías, ¿no? La parte emocional, que tienes que ser fuerte para tener que soltarlos, ¿no? Sí. Sí, aprender a soltar es muy difícil para nosotros, pero es algo que siempre les he marcado a mis compañeras, de ser constantes en esta onda del sentimiento para poder seguir ayudando y tener que ser fuertes. ¿No? Sí. Y otra cosa, Estefanía, ¿ustedes están abiertas a que si más personas vienen y quieran colaborar con ustedes, se puede? Claro que sí, estamos abiertas a cualquier colaboración en favor de los animales. La cuestión es sumar, ¿no? Sí. Se pone siempre sumar, a sumar, siempre, yo creo siempre. Que eso es importante. La verdad es que la labor que están haciendo es muy importante. Qué padre que estén tan chavas y que tengan esa conciencia y responsabilidad social, ¿no? Como lo hemos comentado. Porque efectivamente yo he visto en los últimos meses
mucho maltrato animal, ¿no? Ha habido muchos videos que se han incluso viralizado, ¿no? Sobre todo ese tipo de maltrato, y eso es algo que no sé, yo no puedo entender cómo hay gente capaz de ser tan insensible, de causar dolor, o sea, en serio, yo digo, ¿qué estará mal de sus cabezas? Simplemente ser honesto, ¿no? Como decías tú, encontrar una mascota en estas condiciones, ya afectado a ese grado, es decir, ¿por qué no ser honesto? Es decir, lo doy en adopción porque no puedo por X circunstancia, pero no llegar a esos extremos de fuerza, digo, hay que concientizar mucho esa parte, yo creo. Oye, y al respecto, Estefanía, ¿tú sabes si hay penalidad o hay alguna ley ya en Oaxaca sobre esto? Sí, tenemos ya un juez calificador contra el maltrato animal. Pueden ustedes también, pues ahí ayudar también a esta causa, denunciando, como bien dicen, se hacen videos virales, pero más allá de compartir, más allá de darle like o darle me enoja, es ir y poder, pues, justificar el maltrato con el juez calificador para que proceda la denuncia y de alguna manera a ellos lo sancionen, y también ya está penalizado con cárcel, entonces también dependiendo del grado de maltrato, entonces pues es muy fuerte y es algo que en lo que todos podemos ayudar. Sí, también tengo entendido que ya es un delito que le haga cirugías a los estéticas a los animales, ya es un delito. Sí, ¿cuáles son las cirugías estéticas? Que le cortan las orejitas, yo dije, ay, le van a hacer este una lipo. Ay, de eso que me la hagan. Sí, pues eso, todo un tema, ¿no? De razas, de permanecer como en esta cultura, ¿no? Que habíamos tenido de ver a un pitbull, ¿no? Claro. O sea, tú te imaginas un pitbull y ya luego piensas las orejas trianguladas. Entonces, es un tema de cultura, pero que poco a poco hemos logrado ver, sobre todo en la población oaxaqueña, a mí me ha tocado ver que sí han tenido un cambio, ya no es como que les hacen estéticas de colita, porque la colita era usual, o sea, perritos de cualquier raza, por ejemplo, los Doberman también les cortaban, sí. Y no eran estéticas que acudían a una veterinaria, no, eran estéticas ellas, de que les un nudo ahí en la cola y hasta que se tronara la colita. Ay, entonces sí. Ay, bueno, chicas, muy primero, pero vamos a un corte y ahorita volvemos. Rehabilité Fisioterapia. Somos un centro de terapia física y rehabilitación especializados en traumatología, deportiva, estética y de relajación. Nos ubicamos en calle 21 de marzo 604, Colonia 5 Señores. Citas al 951-509-3674. ¡Te esperamos! Ella es Pinga, su mami Pinga, es una perrita en situación de calle, entonces esta es la última camada que va a tener la perrita porque ya la vamos a llevar a esterilizar, y ella es de otra camada también que reciente tuvo, calle. Sí, también su mamá es de la calle, ay, y también ya será la última. ¿Cómo se llama ella?
Ella es Pinga y a ella todavía no le ponemos nombre, así que la pueden bautizar. Bueno, entonces ahorita estos perritos o perritas están en adopción. Están en adopción responsable. Ajá. Lamentablemente hemos subido a Pinga, hemos publicado a Pinga muchísimas veces. Vamos a hacer vida a la Pinga. No ha tenido suerte. Ellos tienen apenas una semana y media, entonces son 8 hermanitos, así que va a haber. ¡8! Ya saben. Estos los tienen en su casa. Precisamente como te comentaba, en casa de una de nuestras compañeras, ¿no? Sí, que nos puede ayudar resguardando. Oye, ¿y ha habido, por ejemplo, el caso en el que se extiende tanto que no haya adopción? ¿Qué pasa? ¿Se quedan con ellos? O sea, ya, por ejemplo, al final pasa, ¿no? ¿Los meses? No sé. Sí, fíjate que tuvimos un caso así, que nos alargamos unos 5 meses con Matilde, igual una perrita que era una pitbull, la encontramos en situación de desnutrición, pasó que no le sanaban los ojos, por el tema de su desnutrición, como venía, se estaba quedando ciega, entonces eso le afectó muchísimo y su proceso de rehabilitación pues tardó más. Claro. Entonces, es ahí cuando pues llegamos a pensar que tal vez no va a poder ser adoptada y nos entra como un poco de miedo, por el tema del espacio, porque pues por el espacio vamos sacando uno tras otro para poder ayudar a más. Entonces, pero afortunadamente la publicamos y contamos toda su historia, porque eso es otra cosa de las que nos aseguramos de contar toda la historia como realmente es, más allá de publicaciones bonitas, sino contar realidad, todo, ¿no?, lo que pasa, sí. Oye, ¿y cómo ves la sensibilidad de los oaxaqueños respecto a la adopción de mascotas? Si responden, pues, y sobre todo si lo hacen, ¿les dan un seguimiento a ustedes o cómo qué pasa ahí? Sí, pues una vez que adoptan ya están casados completamente con nosotras. Por el tema del seguimiento de la adopción, les damos seguimiento mes con mes, incluso ellos mismos, o sea, de la emoción, semana tras día, o sea, no hay problema con el seguimiento. Entonces, sí, hemos notado que también están muy a favor de adoptar perritos mestizos, y hay personas que también tienen perros de raza y no discriminan, pero hay personas también que no tienen perros de raza y nos han llegado a pedir perritos de raza en adopción. Entonces, es un tema como muy un 50% y otro, pero hemos tratado de permanecer ahí como a la distancia de... Sí, oye, sí. ¿Y han tenido devoluciones, digamos, que alguien que los haya adoptado no les salió muy buenos o fueron... Híjole. Ya, sí, las condiciones, ¿no? Ya, ¿no? Fue de las 300 adopciones que tuvimos el año pasado, solo una salió pues como un poquito mal porque eran jóvenes, era una pareja de jóvenes. De novios. Entonces, obviamente, al separarse, de que se pelearon y ya no pudieron tener quien se queda con el perro. Como la canción. ¿Quién se va el perro? Sí, es real. Entonces, no pudieron llegar a un acuerdo y pues afortunadamente sí, pero afortunadamente tenía otro adoptante, entonces se fue. Y ustedes, por ejemplo, ahí hacen como fila, así como que de la persona que le toque, o sea, hay como fichas o algo así. Pues tenemos como adoptantes en espera. Exacto. ¿No? Entonces, en el momento, por ejemplo, tú quieres adoptar a Pinga, pero también hay otras 5 personas que quieren adoptar a Pinga también, vamos visualizando cuál es la mejor opción para Pinga cuando crezca, porque obviamente ella es chiquita ahorita, pero cuando crezca va a necesitar un espacio más grande. Eso, sí, claro. Entonces, para no tener problema de justamente eso de devoluciones y que ya no cabe en mi casa, por eso mismo desde un principio pues como nos fijamos de todo ese tema. Sí, el perfil, ¿no? Bueno, pero ya saben, Pinga está en adopción, la verdad que está súper, súper bonita. Ay, también aquí, mire. Ya no se mueve. Pero ¿cómo sienten, no, los animales de que, o sea, de que uno les, o sea, con cariño, que quieres estar con ellos? Mira. Sí, al final lo perciben, ¿no? Sí. Es la vibra. Yo siempre he dicho que los animales no te pueden mentir, si sienten mala vibra, inmediatamente te rechazan o te quieren, no sé. Sí, ¿no? Como ellos, mira, si yo amo los animales, la verdad es que yo creo que son seres increíbles, son seres que hay que darles mucho cariño, mucho amor. Sí. Y no sé si sepan ustedes, pero se supone que mediante los animales podemos trascender, ¿no? O sea, los animales son parte... En la cultura mexicana eso es, hasta la película de Coco, ¿sí la han visto? Bueno, pues vean, porque ahí habla de eso, ¿no? No la he visto. El cholo escuincle, se supone que te acompaña al...
No, no, nada más el Cholos Huitla. No, se supone pero en que la película está en la... aparece eso, pero es verdad, o sea, al menos en mi pueblo, muchas veces yo recuerdo que tienen como que ese mito de que los perros te van a acompañar. Su cancerbero, la conexión que tienes también con la mascota, y como dices tú, o sea, también depende de las culturas, de la creencia, o sea, que cómo, qué valor le des tú a una mascota, ¿no? Sí. Entonces, y algo que quieras destacar en este momento, aparte de que sabes que te encantan los animales. Sí. Mira, ¿se acomodó? Decías que tenías como colaboraciones con alguna tienda de productos. Ajá. ¿Eso qué consiste? Pues justamente hacemos rifas, hacemos sorteos para algunas causas especiales. Por ejemplo, en el tema de las consultas veterinarias, pues obviamente siempre tratamos de darles lo mejor, pues de lo mejor para que la rehabilitación sea más rápida. Entonces, pues eso influye gastos económicos. Claro. Entonces, hay tiendas que dicen, oye, fíjate que yo quiero participar en la segunda rifa, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y ya nos ponemos de acuerdo, rifamos y pues a cambio nosotros somos como siempre muy agradecidas en ese sentido y siempre estamos como muy en apoyo a los locales locales. Sí, las damas que les ayudan. Sí. Entonces, precisamente cualquier tipo de producto que ustedes quieran como añadir a una rifa, a un sorteo en ayuda a los animalitos, pues es bienvenido. ¿Y cada cuándo hacen las rifas para que la gente lo sepa? Ahora sí, pues cada cierto tiempo que vemos necesidades ahora sí de económicamente. Sí, entonces, porque precisamente como siempre tratamos de estirar lo más que se puede los donativos, pero sí cuando ya vemos que ya no hay salida. Y por ejemplo, ahí con el tema de los veterinarios, sí. ¿Ustedes les piden algo en especial al veterinario para la esterilización? ¿O nada más que pongan el lugar ellos, ustedes se los llevan, los trasladan? Anteriormente tuvimos una situación muy desastrosa con un veterinario que no era veterinario y nos engañó horriblemente. Sí, horriblemente. ¿Por qué? Porque resulta que no era veterinario y andaba con nosotros pues promoviendo las esterilizaciones a bajo costo y pues para nosotros estaba pues perfecto porque podíamos ir a esterilizar perritas de la calle y pues salía un poco más económico y nosotros estábamos como ahí. Pero te digo, precisamente como nosotros no somos veterinarias, no sabemos como mucho el tema de las cirugías, pero ahora ya nos hemos puesto un poquito más a estudiar el tema de las esterilizaciones y ya nos aseguramos siempre de que sean veterinarios en una clínica. ¿Pero qué les hacía? ¿Cómo? ¿Qué les hacía? ¿Qué fue la mala experiencia? Cuéntanos, aquí estamos para que la gente sepa. Fue todo un tema muy triste porque justo ya queríamos cerrar la página por ese tema. Pues no las operaba bien, no les quitaba los ovarios, que es lo que genera el celo. Uh-huh. O sea, llevamos perritas de la calle a esterilizar y solo las ligaba. Entonces, eso les causaba un piometra, que es como una infección en las partes del útero. Entonces ahí se le acumula la pus. Entonces esa pus pues causa una infección, esa infección le causa mucho dolor a la perrita, y pues ahí otra vez, parte de eso también es que le entra el celo otra vez y otra vez los perros. Entonces no tenía sentido. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes? Porque ya les llegaron varios casos de lo sí, pues justamente comenzamos a notar que las perritas volvieron a entrar en celo y pues ahí nos dimos cuenta de que, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces tuvimos que otra vez reoperar a esas perritas para que no corrieran el riesgo y el doble de gasto. Entonces, por eso ustedes piden en esa parte, es lo más importante ahora, el donativo. Sí, el donativo y nosotros pues tengan seguro de que siempre se usa para eso, porque siempre les mandamos fotos como de los recibos, de todo lo que utilizamos, incluyendo a veces el transporte, porque también no tenemos coche, entonces es otra de las cuestiones que siempre andamos como taxis, viajes, entonces, pero siempre para poder salir adelante. Pues ustedes ya vieron, si de verdad quieren ayudar aquí, estás en Instagram como Colitas Felices de Oaxaca, todo junto. Así es que por favor, de verdad que yo siento que en estas causas no hay ayuda pequeña. A lo mejor una persona dice, yo puedo donar a lo mejor un kilo de croquetas, pero sí ayuda, ¿no? Sí, claro. Hemos tenido donaciones de arroz incluso porque eso ayuda como a que suban de peso. Sí, entonces... Gas, porque acuérdense que ellas los tienen en su casa. Es que es verdad lo que dicen, hay muchas cosas que hay detrás y eso es súper importante que la gente sea consciente,
Porque pues a lo mejor la mamá de ella, pues sí, una vez, dos veces, pero... Sí, no, o sea, no las que... condiciones óptimas tampoco, claro, ¿no? Para... Sí. No, realmente la labor que hacen es increíble, ¿no? Y gracias. ¿No se ha acercado alguien para ayudarnos? Ay, alguna, ¿algún organismo más grande o algo así como para...? Como una sí, asociación, una asociación, un grupo, alguien. Pues al momento no, pero pues estamos ahí dispuestos a colaborar. Sí, sí, no, la verdad que es de admirar todo lo que hacen, el amor. Y primero inicias tú con esto. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación, entonces obviamente pues ahí con el tema de la educación estoy como siempre. Sí. O sea, realmente fue amor a la mascota. Sí, amor por los animalitos. Yo tengo una perrita rescatada, también ahí parte de toda la historia. Era mi familiar el que la maltrataba, le pegaba, incluso ahorita le dan convulsiones y es un tema de tratar de comprender por qué la gente es así, pero pues poco a poco. Y por ejemplo, estos animalitos, aunque ya estén grandes, se pueden, ¿cómo se llama cuando los llevan a entrenar? No, no se fue. ¿Como un adiestramiento? ¿Cuando ya estén grandes? Ajá. Sí, sí, sí. O sea, porque pequeños no supongo que sí, pero cuando ya están grandes, sí. Sí, justamente te digo, como hacemos aliadas en el tema de la educación canina, siempre se acercan desde la edad temprana porque... Justo los perritos de en situación de calle siempre hacen pipí por aquí o por allá. Entonces, siempre este es el tema como de educación que tratan de tocar con las escuelas caninas. Entonces, pues es muy importante también preocuparse por la educación de los animales para que también de esa manera nosotros estemos establemente emocionales en casa, ¿no? Porque nos ha pasado de que, oye, llegué a mi casa y destruyó no sé qué, mis documentos. Claro. Precisamente, ¿cuánto tiempo estuviste con él? ¿Cuánto tiempo lo dejaste solo? ¿Por qué hizo eso? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Quiénes son sus aliados caninos, en escuelas caninas, para que una vez les mandemos saludos? Claro. Ahorita estamos con Mundo Kane, que se llama Mundo Kane, lo pueden encontrar en Instagram. La Perroteca también es muy buena, tienen estancia canina también ahí cuando se quieran ir de vacaciones, ahí es el mejor lugar también. Eso es súper importante. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. Ah, pues Anita, que es la encargada de la Perroteca, ella es adiestradora canina y los tiene igual en su casa, pero vamos, les da todas las atenciones necesarias, y como niñera. Entonces, cuando viajan las personas que se van a otro, regularmente en Navidad, tiene muchísima saturación de perritos, perrito, pero siempre a un límite, sí, para sí que sé todos de estén. Muchas estancias en Oaxaca que hay, gracias a Dios, donde pueden dejar a su mascota para que se vayan tranquilamente. ¿Y son caros? De la vacación. Bueno, dentro de precios es caro. Pues regularmente va desde los 300 hasta los 600, por día. Pero digo, ¿estás segura de que tu animalito no se va a ir, no se va a escapar? No, y que lo maltraten sobre todo. Sí, exactamente. O sea, porque tú en tu casa tratas súper bien a tu mascota y de repente llegas y te lo estaban tratando porque de repente yo veo que los dejan con las vecinas, las amigas y los maltratan. Sí, o se les escapan. Sí, sí, exactamente el caso de una amiga que fue a dejar a su perrito a que lo curaran con un veterinario y resulta que se lo mataron ahí. Hay negligencia veterinaria también, claro, sí, como todo, ¿no? Yo creo que pues simplemente hay que estar muy atentos a ver con quién, a quién dirigirnos, ¿no? Porque pues somos neófitas en este asunto. Sí, es que son entonces, hay los que expertos estar... son ellos, acuérdense. Colitas Felices los puede orientar, ¿no? Sugerir quizá, ¿no? Sí, algún tip, alguna cuestión, ¿no? Sí, igualmente, pues estamos ahí disponibles las 24 horas del día. somos siempre muy, respondemos muy rápido, la verdad. Pues cualquier duda, cualquier comentario, cómo poder ayudar, cómo sumarse, estamos ahí como Colitas Felices de Oaxaca. Pueden mandarnos solo en Instagram, ¿en Facebook? Solamente en Instagram, okay, porque perfecto. Justamente ahí tenemos como más amigos, más conocidos, entonces ya la gente ahí nos conoce, sabe cómo rescatamos y cómo lo hacemos, entonces pues sí, pues por ahí pueden ir a ver. Y otra vez ahí la importancia de las redes sociales, ¿no? O sea, gracias a Instagram, pues ustedes son bien conocidas, ya han crecido muchísimo en seguidores, también he visto, de cuando empecé a seguirlas ahorita hay muchísimo. Yo también ya las sigo, ¿eh? Y qué bueno, porque de eso se trata, ¿no? De que se crea una comunidad, de que la gente conozca
lo que están haciendo, y pues sobre todo que adopten, porque eso es, va a ser algo muy, es una labor muy bonita y es algo para el alma, ¿no? Te ayuda mucho. Sí. Y sobre eso vamos a ir platicando en un momentito más. Ahorita regresamos. Soy Juan y Cosme, estilista profesional, propietaria de Polo by Juan y Cosme. ¿Qué tal? Soy Javier Ledesma, futbolista profesional, titán de los Alebrijes de Oaxaca. Soy Miguel Ávila, arquitecto y jefe de Miguel Ávila Arquitectura. ¿Qué tal? Roberto Medero, director de Finstall, Centro de Negocios. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Figueroa, dueño de una empresa llamada Tu Mandadito. Y hoy está con nosotros, se integra Paola. Paola es también parte de Colitas Felices, gracias Paola. Bueno, mi nombre es Paola, como ya lo saben, y igual ayudo a Colitas Felices. Mi entrada fue porque conocí a la página, me encantó, y de pronto pedí que si podía ser igual ayudante, y pues Fanny me llamó y me dijo que sí, y ya entonces entré, y ahora yo resguardo a algunos perritos, los hermanitos de ella, los resguardo, y también ayudo a los carteles, los publico, y así voy viendo si hay, y si veo perritos en la calle que tienen hambre, siempre cargo una bolsa de alimento y ya se los doy porque luego. Por ejemplo, ¿es tu familia que dice que los tienes en tu casa? Pues a mi papá le encantan los animales, igual a mi hermano, así que ellos son los que igual como que me ayudan a cuidarlos, a darles de comer. Mi mamá más o menos me apoya, pero pues ahí está. Sí, no, es que lo que les decimos otra vez, ¿no? De que la mamá dice, ¿qué onda con estos? ¿Qué edad tienes? Yo 17. Ay, mira, tan chiquita y ya tiene una responsabilidad social, ¿no? ¿Y te gustan mucho las mascotas desde toda la vida? Sí, siempre, siempre. Mis gatitos igual son que yo los rescaté de la calle. Ay, ¿en serio? Sí. Pues mira, la verdad es que esto es algo que todos deberían aprender un poquito, ¿no? Porque es una sensibilidad. Y es parte de su formación, ¿no? Además, todo esto lo hacen sin ningún fin de lucro y eso también es algo más. Que lo están haciendo, que se les agradece. Súmense, por favor. ¿Algo que quisieras pedir en este momento? Pues, para la gente que pueda ayudar. Más que nada, que no maltraten a los animales porque pues uno siente, ellos también, entonces cuando intentamos luego agarrarlos, tienen miedo o te intentan morder, pero no es porque sean como malos, sino que han pasado experiencias, ¿no? Sí, han pasado experiencias muy feas y que adopten y no compren, porque eso es lo primordial. Así escucharon. ¿Algo más material o algo que necesiten? Pues... Por ejemplo, cuando van a recogerlos. A recoger a los animales, y guantes o cosas que ocupen.
Pues yo de manera personal no ocupo guantes, porque trato de primero como que socializar con ellos para que no me muerdan y ya después agarrarlos, o a veces rejunto cajas para ahí meterlos, y ahí igual en mi casa trato de juntar mucho cartón y reutilizarlo y hacer casitas para que igual no pasen frío, porque meterlos allá a mi casa pues ya no me lo permiten, pero sí afuera hago casitas para que sí puedan estar. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad que es tan bonito todo lo que estamos viviendo ahorita, sobre todo en este tema, y sentirlos y ser parte de que están dos mascotitas en adopción. Yo creo que Colitas Felices de Oaxaca, no sé si hay alguna organización o un colectivo, como dicen ustedes, además de ustedes, que donde también puedan la gente ayudar a otros grupos rescatistas. Sí hay, yo no he visto. Yo no he visto más que Colitas Felices. Están nuestros amigos de Caravana Canina, ella se llama Caitlin, ella es de Estados Unidos, pero ella está haciendo su labor también aquí, ella como viaja y demás, pues también ayuda a perritos. También tenemos a nuestra amiga de Patitas de Monte Albán. Uh-huh. Ahí en Monte Albán es otro caso muy, muy, muy feo de abandono, hay muchísima sobrepoblación en la zona de Monte Albán, ¿sí? Entonces ella también ayuda mucho de ese lado. Dios mío, es que la gente que recoge, yo también tengo muchos conocidos que recogen perritos, ¿no? Que ven en la carretera solos o andan ahí vagando, porque además muchos se pierden, ¿no? Muchos se tienen un dueño, entonces también sí. Eso es importante, ¿no? Que cuando encuentren algo lo canalicen, y creo que sí lo hacen en muchas partes, ¿no? Yo creo que las redes sociales sin duda son una gran herramienta para que también vuelvan a sus hogares, porque pues imagínense, ¿no? Hay perritos que yo veo carteles de que está enfermito, tiene esto, mi hija lo extraña. O sea, hay que sensibilizarlos. Y hay sobre todo animales que nunca han salido a la calle, me ha tocado verlos, que nunca han salido a la calle, y se nota cuando se salieron, o sea, pero a veces cuando son de casa. Sí, son de casa porque no se fijan, o sea, los perros en serio son tan educados realmente, que bueno, yo no sé si es mi percepción particular, pero yo veo en la calle que los perros callejeros, ¿no? Callejeros entre comillas, son más educados muchas veces que nosotros. Esperan a que pase, o sea, el alto, yo me admiro, en serio digo, wow, parece que usan los puentes. Sí, ¿verdad? Sí. Son los puentes, ¿cómo? Usan los puentes, incluso. Usan los puentes. No, la verdad es que yo creo que es algo, no sé, nato, ¿no? De ellos. O quizá sea una reencarnación de alguien, ¿no? Porque yo creo también, ¿ustedes creen en la reencarnación? Un poco. ¿En los perros? Algo. Un poco. Sí. Por eso siempre tratamos de darles todo. No, ni siquiera lo he escuchado, ¿eh? Sí, claro. Entonces, por eso siempre es importante tratarnos bien, yo creo, ¿no? Bueno, hay que tratar a todo el mundo en general muy bien, pero sobre todo a los animalitos. Tengo otra duda. A ver, ahí, por ejemplo, cuando... Si yo quiero adoptar un perro, pero yo no tengo los recursos para darle de comer, a lo mejor, alimento, ¿qué ahí puede hacer la gente? ¿Ustedes le recomiendan a lo mejor qué tipo de alimento les pueden dar? Híjole, es un tema complicado, porque si no se puede dar alimentación adecuada desde un principio... Entonces ya están descartados. Sí, no se podría, porque sí es necesario, es importante que siempre haya una responsabilidad. Sí. Porque ya ves que las personas en su casa pues les dan que comida y cosas, entonces no. No, es malísimo para ellos también eso, sí. Entonces ustedes nada les dicen que arroz. Para casos especiales de desnutrición y que necesitamos como de volada subirlos de peso, usamos arrocito para que suban de peso, pero para los animales, sí. No pollo, no nada de eso. Sí, pollito, caldo de res, para que se lo puedan, porque muchas veces también son muy especiales. Sí. Mira, ese ya se durmió. Ay, Ariadna, ya se durmió. Oigan, pues, si estos perritos ya se llegan a adoptar, todavía hay muchos más que pueden adoptar ustedes. Recurran al Instagram de Colitas Felices. Igual, recuerden donde pueden encontrar, porque además está bien bonito, ¿no? Como anuncias las historias. Yo siempre comparto, ¿verdad? Yo trato de compartir en mis redes personales. Igual en la red de Vida y Estilo, siempre tratamos de compartir, porque es algo, una labor tan bonita, y yo creo que eso ayuda para que toda la gente se entere. Y también es importante que si tú ves, sabes de algún caso, que reportes, ¿no? Tanto como denuncia quizá, pero sí como un reporte con ellos, que puedan canalizarlo a otro medio para que puedan checar esta cuestión de por qué está pasando, no sé, lo escucho, yo veo, soy testigo de lo que están pasando estas mascotas.
y puedan referirlo con ustedes, ¿no? Entonces, sí, ya lo saben. Sí se puede, por ejemplo, si sí, alguien... Sí, podemos dar orientación, porque muchas veces también quieren que que nos hagamos como responsables al 100%, pero digo, también podemos ayudar todos, y de todos, pues, podemos sacar algo mejor para ellos. Entonces, sí, cualquier duda, nos pueden mandar ahí mensaje. Para las denuncias también podemos mandarles como toda la información que se requiere para hacer una denuncia. Entonces, pues, por ahí pueden escribirnos. Oye, en cuanto a las denuncias, ¿cuál es el organismo en Oaxaca que se encarga? ¿Ustedes a quién lo canalizan? Al juez calificador, que se llama Víctor. Ah, sí, directamente hay un juez calificador. Sí, hay un juez calificador. Saludos, pero juez requiere de tener evidencias, de tener videos, sí, fotos, personas, nombres, testigos. Para saber, y testigos sobre todo, para saber cómo se está dando el maltrato, denunciarlo, canalizarlo, ver que se abra una carpeta de investigación y darle seguimiento constante, no abandonarlo nada más, como ya hice el reporte y bye, darle seguimiento para que... Oye, y de esos casos que tú sabes, ¿hay alguno que haya llegado a su conclusión? O sea, que haya sido... castigado. Multado, o sea, penalizado como tal. Sí, justamente el caso que les decía que nos tocó mucho de Isam y Laika, el señor que las tenía pues afuera de su casa amarradas, le hicieron una multa. Entonces, pues afortunadamente él ya no va a poder tener nunca animales, y si lo ven, pues lo van a denunciar y ya tiene una sanción. Entonces, pues por ahí siempre hay que gestionar como en pro. Por cierto, hace rato nos comentabas acerca de una perrita que la ocupaban para crías. Sí, una schnauzer, también es otro tema, los perritos de raza son maltratados también, son abandonados. Hemos encontrado también un cocker que nunca reclamaron, nunca lo buscaron, estaba muy pequeño, pero pues afortunadamente lo dimos en adopción. Y esta chiquitita tiene 15 años, la usaron todo el tiempo para criar, entonces pues también ella está en adopción. Ya... a ver si se anima. La verdad es que muchísimas gracias, les agradezco gracias, mucho Paola, Estefanía, gracias a ustedes por invitarme, el que hayan estado con nosotros. Yo creo que es importante fomentar la responsabilidad en cuanto a tener una mascota en casa, porque es un ser humano, y ahorita en esta pandemia que nos ha ayudado tanto, es indispensable que le demos todo el cariño del mundo, ¿no? Y pues con eso ya acabamos el programa. La verdad es que creo que fue súper rapidísimo, ¿no? Se nos va el tiempo rapidísimo, porque necesitamos mucho más horas, pero bueno, agradecer a los patrocinadores que confían en nosotros y que están con nosotros, como Magay Token, Fit Plus, by Lupita Herrera, la clínica Rehabiliteque. Por cierto, le mandamos una felicitación porque su aniversario, ¿no? Un año de estar entre nosotros. Y del bebé, que tiene todo para su bebé. Así es, también agradecemos a Nice Define Tu Estilo, a Marlet Aguilar, a Mezcal Rabón Artesanal, que nos ha mandado estas piezas en exhibición, también a Esme Morales Boutique, así como a Mar By Art, Joyería y Esmeraldas. También agradecemos a Mami y Papi, Todo para Bebés. Y bueno, no dejamos atrás a Biosanitización. Si ustedes quieren que su casa esté en este momento más limpia, algún estudio, su oficina, ya saben, les vamos a dejar los números también en nuestras historias, para que ustedes les puedan llamar y les van a, si dicen que vieron el programa, les van a dar un descuento. Y bueno, no dejar atrás a nuestra querida revista Vida y Estilo, síganos en todas nuestras redes sociales, tienen que ver la revista, esta es gratuita, gracias a nuestro trabajo del aseo. Es gratuita y ya saben, estamos en contraportada. Así es que muchísimas gracias, chicas. Gracias. Oye, también gracias a Gaby Reyes Boutique, porque miren, esta blusa preciosa es de ahí. También muchas gracias por ser nuestra patrocinadora. Y a Bonnie Cosme y Jani Tello, que nos ha arreglado y maquillado. Me falta Daniela Méndez en calzado, así que muchas gracias. ¡Qué barbaridad! Ya nos sobran aquí patrocinadores. Y pues nosotros somos empoderadas y chingonas.